Recientemente se conoció una supuesta tala indiscriminada de árboles en la vereda San Jacinto, en estribaciones de la serranía del Perijá. El concejal Wilkins Ruiz, propietario del predio, salió a desmentir dichas acusaciones y por el contrario dijo que se trata de un proyecto de agroturismo. Nos encontramos en la vereda San Jacinto de la serranía del Perijá, en un predio de mi propiedad, en el que estamos haciendo un proyecto de agroturismo. En construcción en este momento tenemos unas cabañas, una recepción y varios lugares que estamos diseñando pues para el confort y para que la gente pueda disfrutar de nuestra serranía del Perijá. Como pueden ver, estamos construyendo con madera reutilizada, reciclada por decirlo así, este tipo de material que muchas veces lo desechan, pero pues nosotros le estamos dando una utilidad haciendo este tipo de construcciones. El día 4 se presentó la corporación Grupo Cesar con la policía y hicieron una inspección en el lugar informándome que tenía que tener unos permisos para movilización y para tala de madera. Yo no estoy haciendo tala, no estoy haciendo movilización. Yo lo que tengo es una madera que he adquirido legalmente, comprada. Tengo una factura que ayer fue presentada en Corpo Cesar, donde se les mostró la legalidad de la madera y el precio que se había dado por ella. Una vez que Corpo Cesar pues tuvo acceso a esta información, se dio cuenta pues que la madera que estamos utilizando es madera legal y que evidentemente aquí no hay ninguna tala de madera indiscriminada como lo han querido hacer ver personas malintencionadas a través de redes sociales. Si tenemos nosotros una madera aquí almacenada, pues estamos en construcción y trabajamos precisamente con esta madera y tenemos una maquinaria que es de mi propiedad, no es un lugar de comercialización de madera. Lo que hacemos con esta maquinaria es porque no podemos nosotros estar construyendo y estar yendo a Codazzi para poder hacer la construcción. Lo que hacemos es que nosotros mismos le damos los acabados a la madera, yo mismo con mis manos le doy el acabado a esta madera y pues le damos la utilidad que le estamos dando en este momento. Entonces, en Codazzi o en Valledupar, en cualquier parte se puede comprar madera legalmente, eso no es una ilegalidad, ni mucho menos algo que se esté haciendo mal hecho. Lo que hay es que eso, lo que hicimos nosotros, demostrar la legalidad de lo que habíamos adquirido. Por eso, pues, Corpo Cesar se dio cuenta del hecho y pues cerró el caso que estaba en discusión en este momento. Tenemos, lo que tenemos aquí es tablas y vigas, que es madera ya procesada, la utilizamos nosotros para hacer la construcción. Y lo que hacemos nosotros, pues, simplemente darle el pulimiento y el acabado que se requiere. Hacemos esta publicación para darle a conocer a la comunidad en general de que las publicaciones malintencionadas con páginas falsas que han venido haciendo por redes sociales y que comparte la misma administración, que me parece algo de muy mal gusto, que ellos mismos se encarguen de replicar esta información que no tiene ningún sustento jurídico y que nadie la ha comprobado. Felicitar a Toito por Codazzi porque viene y recibe la información directamente del sitio y se da cuenta que aquí no hay ninguna tala ni nada que estemos nosotros ocultando o haciendo algún daño al ecosistema. En este proyecto lo que nosotros estamos haciendo precisamente es conservando el medio ambiente. Tenemos una zona aquí, un acedero de agua, y lo venimos protegiendo desde que nosotros compramos este predio hace 4 años, y lo sabe la población de la serranía del Perijá, lo saben nuestros campesinos que son testigos de lo que yo he venido desarrollando en este lugar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.